pues sin duda resumiría nuestra mesa redonda en que algo tenemos que hacer mejor, que es contar a los usuarios que sus datos son muy importantes y que gracias a ellos vamos a poder hacer una publicidad más personalizada, ¿no? Que es lo que queremos en el sector. Lo principal es que las estrategias de recogida de información son clave, especialmente aquellas relacionadas con el first party data, y aprovechar todo lo que nos ofrece la tecnología, ¿no? Y ahí es donde entran todas las tendencias que ya existen, que evolucionan. El smart data, el small data, el saber acertar, el saber detectar, y sobre todo también el acertar en el uso de la tecnología para nuestras marcas, ¿no? No intentar adelantarnos en exceso a cuestiones que no te vienen al caso y a lo mejor centrarnos mucho más en las audiencias, no olvidarnos del usuario, que es quien manda siempre, ¿no? Una limitación que tenía, digamos, el mercado o la tecnología era el poder trabajar todos los diferentes ecosistemas digitales que existen de forma unida. Y creo que ya eso es una tendencia que el mercado empieza a asumir, que todavía no le ha dado un nombre a ese problema, pero que empieza a entender que es una necesidad el poder trabajar, interactuar con el usuario de forma más eficiente y para ello poder identificarlo en cada uno de los medios digitales con los que interactúa con la marca. Yo creo que hay una tendencia que es casi una tendencia, que es el metaverso, que prácticamente es algo que llevamos viendo 20 años casi, porque Second Life ya era metaverso, y luego tenemos tendencias de fondo que hemos tocado en la mesa como las criptomonedas, como los bitcoins, como la salud digital. Que en la tecnología, bueno, un punto muy importante que ha compartido una compañera del panel es toda la tecnología de sostenibilidad, y tanto sostenibilidad social como medioambiental. Toda la parte de publicidad exterior a través de programática va a seguir en auge, la parte de audio con los voice e-commerce que hemos comentado también en la ponencia van a seguir creciendo y vamos a tener que estar presentes dentro de eso, y bueno, sin olvidarnos del formato estrella, en este caso el vídeo, y toda la parte de Advanced TV que, como decíamos, es complementario a la televisión lineal. Ese mix de toda esa parte del ecosistema digital audiovisual es la clave para que realmente los usuarios conozcan nuestra marca de la forma más innovadora posible. Las tendencias son imposibles de predecir, que vivimos en un mundo en el que la digitalización lo que nos está haciendo es que todo cambia a un ritmo tan rápido que lo único que podemos es intentar adaptarnos y poco más, que nos esperan grandes cosas por delante. Pues la verdad que una oportunidad para compartir conocimiento, para conectarnos, ¿no? Como nos dice el evento, Conectados 22. Además coincide con el inicio de la etapa sin mascarillas. Proyectar conocimiento y aprender conocimiento con mucha gente, sobre todo en un sitio como este, en el que además es envolvente y puedes mirar a cualquier sitio y todo es tecnología y todo es tendencia y todo es futuro, creo que es una auténtica maravilla. Que da gusto volver a los eventos offline, ¿no? Volver a encontrarte con la gente cara a cara. Estoy viendo las nuevas tendencias, que creo que es en lo que debemos estar todos también, ¿no? El pensar en el futuro y en prepararlo. Grandísima organización, unos ponentes de lujo, y yo creo que el lugar también inmejorable. Creo que es un evento que todos vamos a recordar, porque para mí está siendo el primero después de 2 años de forma presencial y sin mascarillas.